Hola, hola, querida comunidad de Linux. Bienvenidos a una nueva entrega de Ubuntu 20.04 Focal Fossa. Y hoy vamos a hablar de lo que es la personalización de la distribución. A mí me gusta cómo es así originalmente, ¿no? Cómo es de fábrica, por decirlo. Pero muchas personas me han escrito y, bueno, cómo hacer una personalización correcta sin que se pierda esa calidez y esa nitidez en los colores, bueno, que hagamos una personalización, pero que no pierda ese estilo tan lindo que viene originalmente. Así que hoy vamos a hacer una personalización. No va a ser muy amplia, pero seguramente va a embellecer de otra forma lo que es Focal Fossa. Y bueno, seguramente creo que a todos nos va a gustar, así que comenzamos en un segundo. Bien, para comenzar, decir que Ubuntu 20.04 o Focal Fossa utiliza el entorno de escritorio GNOME o GNOME o GNOME, como ustedes prefieran decirle. Y hay un software que es como una extensión que nos permite modificar muy fácilmente cosas de nuestra configuración de Ubuntu. Como ya todos saben, las distribuciones de Linux orientadas a escritorio, bueno, gozan de un archivo de configuración muy rico y muy peligroso si lo queremos editar manualmente. Así que, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con el procedimiento que vamos a hacer. Ahora, lo que vamos a hacer es añadir una extensión o una integración con el navegador web que utilizamos frecuentemente. Yo utilizo Firefox, pero también funciona en Chrome y Chromium. Pero eso queda a decisión de cada uno. Lo primero que yo recomiendo antes de empezar es instalar una herramienta que automáticamente nos va a dar la posibilidad de tener un plugin llamado extensiones disponibles. Si yo ahora quiero buscar extension, bueno, no tengo esta herramienta, no la tengo disponible. La podría instalar con la integración, que es lo que vamos a hablar a continuación, pero hay una forma un poquito más fácil de que lo va a hacer automáticamente. Abrimos una terminal y vamos a instalar el paquete, como ya lo hemos visto anteriormente, como instalamos software. Sudo apt o apt install, y esta herramienta se llama GNOME Dash Tweak Dash Tool. No sé si es Tool o Tools. Vamos a dejarlo primero en singular. Si no es eso, le agregamos una S. Bueno, bien. Es en singular. Le damos Enter. O presionamos Enter para que acepte lo que va a instalar. Y bueno, aquí nos sugiere instalar Chrome o Chromium. Esto es a decisión de cada uno de ustedes. Si usar Firefox, si instalar Chrome, eso, bueno, queda como una preferencia personal. Una vez que instalamos Tweak, que es una herramienta para retoques, si nosotros vamos a limpiar la terminal. Si nosotros buscamos ahora la opción Extension, vieron que ahora sí nos aparece aquí este programa. Vamos a ejecutarlo. Y en este programa lo que nos permite es algo básico, pero es
es algo necesario para el siguiente paso que haremos a continuación. Por ahora, estas tres opciones las podemos ir utilizando. Creo que teniendo aquí un gran doc, es innecesario tener esta carpeta acá, como que rompe un poquito el esquema del escritorio de Genome, ¿no? Y aquí tenemos la papelera, que yo la tengo por acá. Bueno, con esta pequeña herramienta podemos utilizarla para, si queremos, configuramos aquí y podemos quitar la carpeta personal. Vio que se quitó acá. Y también podemos quitar la papelera, pero podemos directamente desactivar este desktop icons. Y bueno, y se irían los dos iconos. Y nos quedaría una pantalla más limpia y más al estilo Genome o Genome o Gnome o Genome. Ahora yo tengo aquí un bloc de notas con las posibles integraciones que podemos aplicar para que la distribución tome una personalización un poquito diferente a lo que es el estilo Ubuntu. Y bueno, y acá deberíamos instalar un plugin en Firefox para poder tener la integración de la shell de Genome y así instalar software con un clic desde el sitio de Genome Look, que es donde nosotros vamos a personalizar nuestra distro, no solo Ubuntu, sino cualquier otra distro que utilice Genome. Bien, para tener una integración y poder instalar software a través de Google Chrome o Chromium, bueno, lo recomendable es instalarlo a través del gestor de la propia distribución con el apt-get, ¿sí? O el solamente apt, que es el subset de apt-get. Bien, y acá con estas tres extensiones vamos a poder comenzar a retocar o tunear, como dicen algunos, nuestro Ubuntu. Así que vamos a comenzar con la hacer posible la integración de Firefox y el software que está en Genome Look para que se integre y pueda modificar nuestra configuración de la distribución. Así que bueno, yo lo tengo ya en una. Ya las tengo cargadas aquí. Por ejemplo, este es el addon que hay que instalar en Firefox para que podamos tener acceso al Genome Shell Integrations. Por ejemplo, aquí tengo esta extensión que aquí debería tener un botón para poder instalarlo en mi distribución. Pero claro, como no está instalada aún la integración en Firefox, no me es posible poder modificar. Esto, por ejemplo, vamos a quitar esto de aquí, no voy a hacer nada, porque acá tengo un mensaje que me dice para controlar las extensiones. Bueno, tenemos que instalar la integración y pulse aquí para, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Pulse aquí para instalar el complemento en el navegador. Al hacer clic aquí, me va a decir que bueno, que hay un software que pretende instalarse en el navegador y bueno, nos está solicitando permisos. Le decimos que sí, que lo instale. No hay problema. Bueno, se ha añadido. Clic. Y si yo quiero en las ventanas de navegación privada tener el Genome Look Integration, simplemente le pongo clic acá y le doy. Y ya ven acá que voy a tener como esta manito, que es el Genome Shell. Que esto es lo que me va a permitir en Firefox, ojo, no sirve para Google Chrome, pero en Firefox me va a permitir poder instalar. Por ejemplo, User Team. Si yo ahora hago un refresh, esperamos que se vuelva a cargar la página, ya la integración debería detectar
que puedo instalar software. ¿Sí? Esta, ven que acá me aparece ahora un botoncito de on-off. Bueno, esto significa que si yo le doy clic aquí, estaría, el sistema operativo me está diciendo, bueno, se va a instalar una extensión de configuración, desde el sitio de genome.org. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sí, instalar. Esta extensión, User Theme, lo que nos va a permitir es poder usar temas directamente desde nuestro directorio de usuario, ¿sí? Podemos descargar un tema que queramos, lo colocamos en nuestro directorio punto theme de nuestro o theme de nuestro directorio de usuario y no desde el user system resources de la distribución, ¿sí? Aquí esta extensión es muy buena. Bien, después tenemos otras. Aquí tengo otra. Estas se las voy a dejar en la descripción del video. Y si me olvido de dejarlas, bueno, me las piden y yo les paso el bloque de notas que tengo aquí. Por ejemplo, esta extensión no me aparece porque ya la tenía abierto. Pero lo que nos va a permitir esta extensión es esta barra que tenemos acá, bueno, hacerla transparente. Y eso le da, aunque no lo crean, un toque muy hermoso, muy bonito. Así que vamos a refrescar la página para que se lea el Shell Integrations. Acá se pudo leer perfectamente. Y si le doy instalar. ¿Vieron cómo ahora la barra principal, bueno, se hizo invisible? Y eso es muy bonito. Esto queda muy bien en una distribución. Bueno, vamos a instalar otra más. Que esto es, esta la voy a quitar. Esta otra extensión, lo que nos permite es que cuando nosotros clicamos y arrastramos una ventana, cualquiera sea, lo que va a permitir es que se haga transparente mientras la arrastramos. Es una especie de efecto como KDE. No sé si alguno ha usado KDE en algún momento. Cuando en KDE arrastramos alguna ventana para algún lado, bueno, se transparenta, ¿no? Y nos deja ver el fondo para ver dónde colocarla perfectamente. Así que eso es lo que hace esta extensión. Y la vamos a instalar. Nos tiene que aparecer, siempre verificamos que se va a instalar desde el sitio oficial. Si aparece otra dirección acá, no lo instalen. Le damos a instalar. Y ahora, cuando yo mueva, miren cómo se transparenta. Es muy hermoso. Y le da algo muy, 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 muy lindo. A mí me gusta mucho. Bien. Eso es todo en cuanto a. Hay muchas. Si ustedes se vienen a Extensions. Y aquí les pueden sugerir. Hay muchísimas extensiones. Por ejemplo, este deshabilita el screen server en autosuspensión. Esto, bueno, hay de todo. Ustedes pueden venir, echar un ojo, instalar la que les guste. Y si no les gusta, simplemente le dan en off aquí y listo. Bueno, bien. Lo que nos queda ahora tenemos esto. Tenemos esta barrita transparente. Lo que nos queda es darle un retoquecito al dock del costadito. Pero voy a hacer una pequeña pausita que tengo el té pronto. Bueno, muy bien. Ya tomamos unos buenos tragos de té. Seguimos con la personalización de nuestra distro. Algo muy importante y mucho ojo. Vamos a tener que instalar algo que se llama un editor de configuración. Si yo ahora lo busco.
Deconf se llama el programa, no lo tengo. No lo tengo instalado por defecto. Creo que en algunas distribuciones viene por defecto, pero en esta no, porque es algo también un tanto peligroso, ¿sí? Así que a tener mucho cuidado. Me gusta este efecto, ¿eh? También podemos hacer tambaleantes las ventanas, darle otros efectos, pero eso, bueno, eso ya queda para ustedes. Vamos a dejar una distribución diferente a como se ve originalmente. Y bueno, no, no, en el caso que les guste, la dejan y la pueden seguir personalizando. Vamos a instalar con el método que conocemos, con sudo apt install, una herramienta que se llama deconf-editor. Deconf-editor. Le damos enter. Bien. Se va a descargar. Se va a instalar. Y bueno, esto me va a permitir acceder al archivo de configuración de la distribución. Del escritorio, precisamente, ¿no? Y ojo con. Es una especie de. Para aquellos que vienen de Windows, los nuevos, es como una especie de registro de Windows, por decirlo de alguna forma. El Windows Registry. Una vez que está instalado, vamos a venir aquí al dock y vamos a poner deconf, editor deconf. Muy bien. Le damos clic y nos va a salir un mensaje que dice, bueno. Que tengamos cuidado, ¿no? Y acá le decimos, bueno, sí, vamos a tener cuidado. Aquí tenemos que ir a una ruta que es org, después genome, después tendríamos que buscar algo que diga shell, si mal recuerdo aquí, shell. Es un clic para acceder. Y aquí en Shell vamos a Extensions. Y en Extensions vamos a Dash to Dock. Aquí es donde vamos a hacer algunos cambios que nos van a ayudar a que se vea un poco mejor nuestra distribución. Podemos configurar desde el tiempo de una animación hasta lo que queramos. Aquí vamos viendo todo lo que podemos configurar, pero en especial vamos a buscar auto hide en full screen y por el valor de predeterminado es falso. Vamos a ponerlo a cierto. O lo dejamos en falso y aquí aplicamos o cancelamos. Así se maneja esta herramienta. Yo no le hice nada a este, pero si quiero el dock, que es esto acá, si lo quiero auto ocultar cuando estemos en pantalla completa, bueno, le damos clic acá en sí. ¿Eh? Listo. Y acá nos queda como que fue editado, ¿sí? Y acá me dice Auto Hide, dice Dock Shows on Mouse Over. Y está en verdadero. Significa que cuando esto esté oculto, al yo pasar el mouse, se va a venir encima, ¿sí? Bueno, podemos configurar el Background Color. Podemos configurar el Opacity. Perdón, vamos de vuelta para atrás. Aquí dice Background Color, lo dejamos como está. Y Background Opacity, la transparencia. Podríamos hacerlo medio parecido a esto que está acá, ¿no? Para que quede medio. Que no salga de tono, de contexto. Entonces, en esto que no tengo un botón de verdadero o falso, tengo un valor. Yo le voy a dar clic. Voy a entrar a esta zona. Y aquí lo único que voy a habilitar es
poder hacer un cambio personal. Señalita toda esta serie de números que es el que tiene por default, esta opacidad por default. Lo único que voy a hacer es cambiar el primer número, por si quiero volver a su original, lo único que tengo que hacer es cambiar el número. No voy a borrar todo, sino solo el primero, le cambio el 6 por el 2. Le damos a aplicar y ven que aquí como que la transparencia como que se está más o menos asemejando aquí arriba. Otra cosa, vamos a ver qué más encontramos. Bold Support, Click Actions. Esto está bueno. Esto, no sé ustedes, pero a mí me gusta mucho que cuando hago clic en la terminal, por ejemplo, voy a eliminar esto de acá. Si yo vuelvo a hacer clic, no pasa nada, ¿no? Sería bueno que si yo quiero minimizarlo, lo haga también haciendo un clic. Entonces, si yo aquí hago clic, se maximiza. Pero si vuelvo a hacer un clic, estaría bueno de que se vuelva al dock, que se minimice, ¿no? Porque acá yo estoy dando clic y no está pasando nada. Si yo lo quiero volver al dock, lo que tengo que hacer es minimizarlo desde este botón. Y estaría bueno que esa función la haga una especie de toggle aquí. Entonces vamos a ir a Click Actions, dice Focus on Preview. Vamos a editar este valor personalizado, este valor de origen. Le hacemos clic acá. Y donde dice Focus on Previews, le ponemos Minimize. Aplicar. Listo. Vuelvo atrás. Y ahora voy a hacer un clic en la terminal y voy a hacer un clic nuevamente y la terminal está volviendo al dock con un clic. Está haciendo un toggle, ¿sí? Lo mismo pasa con todo. Ahora hago un clic acá, vuelvo a hacer un clic y se viene. Y eso es algo muy, muy práctico para nosotros. Seguimos un poquito más. Podemos customizar lo que queramos. Pero estaría bueno de que esta barra del costado se viniera acá abajo, ¿no? Y no esté aquí. Así que vamos a buscar Dash Max Icon Size, Dock Fixes, Always Dock Over Visible. Si yo le doy clic acá, imagino que se va a esconder cuando haga esto. ¿Vieron que se esconde? Se esconde. Está muy bueno, está quedando como un dock. Se esconde solamente cuando la ventana toca el borde. Y en el caso de que esté tocando el borde de la ventana y yo quiera hacer un clic, alguna acción en algún icono, con el mouse over que configuramos anteriormente, él está apareciendo. Muy bien. Ahora lo que podemos hacer es Dock Positions está hacia la izquierda, acá. Entonces la podríamos poner aquí abajo. Vamos a hacer un clic. Como no tengo botones, hacemos un clic. Sacamos el valor por defecto original. Hacemos un clic. Y aquí, que dice a la izquierda, simplemente lo ponemos bottom, es hacia abajo. Marcamos hacia abajo. Aplicamos. Y ya tenemos aquí abajo la barra de tareas que se sigue escondiendo cada vez que nosotros tocamos o maximizamos. Y si queremos aparecer, simplemente golpeamos el mouse y aparece. Está quedando muy lindo nuestra personalización. Espero que le esté gustando. Así que bueno, y esto es Extended Heights. Esto lo que hace es que extiende todo el dock hacia el espacio disponible que tenga. Por ejemplo, este dock hasta aquí sería el tamaño del dock con sus iconos. Entonces todo este espacio quedaría libre. Esta propiedad
lo que hace es extenderlo, que tome todo esto. Pero si lo queremos como una especie de dock tradicional, quizás deberíamos deshabilitarlo. Y ahora solamente tenemos el dock aquí abajo. Se sigue ocultando. Y bueno, podríamos tener muchas cosas. Los bordes están como redondeaditos acá, como que los deja. El tiempo en ejecutar una animación. Y bueno, y podrían haber muchas otras cosas que, bueno, no quiero hacer muy muy largo el video, pero con estos poquitos cambios que hemos hecho, hemos dejado un dock, la verdad, algo verdaderamente hermoso. Está diferente. Quienes vean, todo sigue funcionando. Si hago clic, vuelve. Puedo controlar de dónde sale. Está saliendo de aquí porque no he recargado la. Vamos a recargar todo. Cierro. No sé si me faltó algo. Y bueno, vieron que ahora sí. Y si yo hago así, se me esconde. Puedo hacer esto. Toco, aparece el dock. Bajo. Puedo minimizar. Puedo volver a usar esto para que venga acá. Es una especie de toggle. Y ahora sí, baja y sube. Puedo aplicar, si quiero, más adelante, animaciones para que se oculte con determinado tipo de animación, como la lámpara mágica, por ejemplo, de KDE o de Mac. Y bueno, esto la verdad que quedó muy lindo. Podríamos probar con otro background, con otro wallpaper. Vamos a actualizarlo con el wallpaper del día. Así que yo vengo. Yo tengo un script de Python que lo que hace es conectarse a internet y me trae el wallpaper del día de la página de Bing. Y bueno, hay wallpapers como que este precisamente no vemos muy bien esta imagen acá arriba. Pero bueno, podríamos ver otro, a ver, elegir uno que nos guste a nosotros. Vamos a ver, yo guardo los Python script, los wallpaper acá. Y podemos poner, a ver, este. Establecer como fondo. Y bueno, aquí ven que ya se empieza a ver. A mí me gusta mucho. No sé ustedes qué piensan. Pueden poner un wallpaper personalizado, uno más oscurito. Pueden cambiarle el color. Si quieren a. Acá se ve mucho mejor. Está precioso. Lo pueden cambiar como ustedes quieran. Espero que les haya gustado este video. Muy chiquito, pero quiero que sepan que con poquito seguimos manteniendo la calidad visual como si fuera de una instalación fresca. Todo está bien. Las letras se renderizan correctamente, no hay iconos que se deformen, está todo perfecto, ¿ok? Así que esto ha sido la personalización de la distribución y hablamos también de la instalación de Genome Shell, hicimos integración con Firefox, Google Chrome, y instalamos un plugin en Firefox para poder instalar software del sitio de Genome Look. Y utilizamos una herramienta de configuración que hay que tener mucho cuidado, que es el TheConf Editor. Y bueno, y todo lo demás que ahora no me acuerdo que hicimos en el video. Un abrazo muy fuerte desde Montevideo, Uruguay. Nos vemos en la próxima entrada de Ubuntu 20.04 Focal Fossa. ¡Chao!